Si tú tienes un texto con tabulaciones y sigues escribiendo, van a seguir las tabulaciones. No, no mola. Habrá manera para poder seguir con las predeterminadas, ¿no? Sí. De hecho, yo uso los estilos. ¿Ves? Si yo le di a intro, aunque le dé intro, las tabulaciones no se quitan. Entonces lo que yo hago es tirar de ellas. Pon, pon, pon. A ver cómo hay que hacer las tabulaciones nuevas. Sigue, sigue, sigue. Ya, para, quieto, para. Entonces le doy otra vez igual que aquí. Diseño de página, ¿no? Le da. Que en la O inicio. primera fila hay que ponerle subrayado otro tipo de tabulación. Vamos a hacer primero la tabulación normal, que son las de abajo. La primera a la izquierda, si quieres pongo 0 a la izquierda, pero vamos, no hace falta. La segunda la vamos a poner más o menos en el 7, tiene que estar centrado. ¿Vale? Entonces le diría 7, centrado. Cada vez que le ponga uno le tengo que dar establecer y va saliendo en la lista. La siguiente la vamos a poner en 9, por ejemplo. Luego la podemos mover. Eso está centrado, ¿no? No, eso está pegado a la derecha. Derecha. Establecer. Que 9. ¿Qué más? Pone 12 y 15. En el 12 también va a la derecha. Y en el 15 también. No tienen relleno ni nada. Pues nada. Y voy escribiendo. Venga. Bueno, veremos mañana. Veremos mañana. A veces pongo un examen o algo. Adiós. Ejercicio. ¿Tienes que poner primero la primera fila? No. Que es un libro de ciencia. 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 Qué buenísimo, ciencia. ¡Ay! Esta última está mal, no le he puesto algo, tío. No se ha grabado, no le he dado establecer. No pasa nada. ¿Vale? Selecciono. Mejor dar tal vez por qué. La de 15 no la he puesto. La voy a poner. Ahora vamos a enseñarle. Ahora. Tú fíjate cómo salen las tablas finales. ¿Vale? Hay una cosa que no me gusta, que es que el interlineado no es de línea en línea. ¿Vale? Puedes poner aquí sin espacio, ¿no? Si te vas aquí sin espacio. No, pero es que tiene, ¿ves? Tiene 1,15, pero es que tiene espacio después de cada párrafo. O sea, cada vez que tú metes un intro, te mete un espacio adicional y yo no lo quiero, que salga así. ¿Vale? Entonces tú ya puedes ir escribiendo y puedes ir sacando el resto de tabulaciones. La primera fila yo creo que es igual, ¿eh? O sea, ¿viste el vídeo que te envié al correo? No, tira para arriba. Mira. Tira. Mira una cosa que tenía la primera fila. Ligeramente distinta. Claro. Mira. Tú escribes, pero dice que es ligeramente distinto. Mira, es que casi no cabe, tío. Una cosa que puedo hacer, por ejemplo, para cambiar las tabulaciones es esto. ¿Vale? Una vez que tengo esto aquí, lo puedo mover. Ya quede más chulo. Vale, una duda dentro de la. Ahora esto le cambio el formato. Eso, ¿esto no lo puedes centrar un poquito más con respecto a esto? Por eso te dice que la tienes que modificar. Para que no esté tan. Por eso te dice que la tienes que modificar. A ver cómo se hace. Yo no me acuerdo. Pero bueno. Por ejemplo, modelo está centrado.
Y cantidad también está centrada. Entonces te pones aquí en cantidad y si no te gusta cómo ha quedado, la mueves un poco y ya está. Como tú has dicho, que esté un poquito más centrada, pues la muevo. O lo que yo haría sería irme a, pero con esta línea seleccionada nada más, no con las demás. Coger la tabulación esa, que es la del 9, 25, y ponerla centrada, ¿vale? Pero solo en esa línea. Entonces la puedo ajustar con el centro de esto, más o menos. Caso y tocando. Entonces, si la tienes que modificar, la modifica. Ya está. Esta, por ejemplo, lo veo, ¿no? Que es verdad que está un poquito más a la derecha, ¿no? Entonces yo la pondría centrada, del tirón. La de 12, centrada. Y luego la movería un poquito. Pero estos cambios que estoy haciendo son solo para la primera línea, ¿vale? Por eso he escrito antes la segunda. Hago, o sea, todas estas y cuando he terminado, pues cambio la primera nada más. Que si hago la primera nada más y luego tengo que cambiar para la segunda, al final lo mismo. ¿Cómo te ha quedado?